Revolución, yo te lo resumo en todo lo que dijeron los niños. Es tremenda mierda. Y si no, juzgue usted por la gente que no tiene agua. En La Habana se realizaron protestas ayer a las 7:30 de la noche en La Habana Vieja. Un grupo de vecinos cansados por la falta de agua. Llevan un mes sin tener agua. Esto es revolución. Esta es la verdadera revolución. Esto es lo que tienen los comunistas para darle al pueblo. Los niños no pueden ver el programa. Los padres no pueden permitir que los niños repitan las denuncias que nosotros hacemos aquí, pero los padres sí pueden permitir que se repitan las palabras vacías y la manipulación y el adoctrinamiento tremendo al que es sometido el pueblo de Cuba hace 61 años. Revolución también le faltó a los niños en ese discurso. Es falta de agua. Mira aquí. Mira esto, mira las fotos que llegan. La gente haciendo cola para poder llenar un poquito de agua en varias partes de La Habana. En varias partes de La Habana. Mira estas imágenes terribles de gente recogiendo agua de un salidero en una calle con un jarro, señores. Con un jarro, mira allí la muchacha agarrando agua de la calle, de la que sale, de brota, del tubo roto, para poder llenar un cubo, para poder bañarse, para poder comer. Esto hay que seguirlo manteniendo según los comunistas, porque según ellos, esto que está sufriendo tu tía, tu mamá, tu papá, tu primo, que tiene que pasar por todo esto, que tiene que pillarse de esta manera para poder tener una cosa que tiene que ser garantizada por, como es un derecho, señores. Los humanos tenemos el derecho a tener acceso al agua potable, forma parte de los derechos de los seres humanos, por favor. En Cuba ni eso, en Cuba te dan el agua cuando tú quieras. Mira la protesta anoche, pónmela ahí, cortesía de Diario de Cuba, pónmelo ahí. ¿Usted quiere que los suyos sigan pasando eso? ¿Y por qué si la gente no tiene agua, que no le llega agua a sus casas? ¿Por qué la dictadura no arregla las calles, no arregla las tuberías? Si tienen dinero, amores míos, para hacer todas las tuberías nuevas de los hoteles 5 estrellas y romper todas las calles para poder crearle una fuerza de agua, un hotel de 500, 600 habitaciones, 220, la que sea, la cantidad de habitaciones. En los hoteles 5 estrellas no falta el agua. Sin embargo, los barrios están de esta manera. Las calles, los charcos, mira, Melena, esto es Huire Melena. ¿Qué necesidad tiene la gente de estar en esta situación? ¿Hasta cuándo la gente se va a mantener de esta manera? ¿Hasta cuándo la gente va a soportar? Mira este salidero allí. Mira esto. Mira cómo el agua brota a borbotones. Míralo ahí. Claro que no puede llegar el agua a ningún vecino. Claro que la gente tiene que esperar 5 o 6 días. Tienen que esperar que le manden la pipa. Tienen que esperar que le hagan el favor. Tienen que esperar que se acuerden que el pueblo necesita agua. Pero caballero, ¿pero cómo es posible que se siga repitiendo revolución, revolución, revolución? Es una miseria. La revolución es una miseria. Sí, enseguida ya yo sé lo que van a decir los haters. Sí, no hay agua porque, bueno, no tenemos tubo para cambiar las tuberías por culpa del embargo. No tenemos tubo, no tenemos nada, pero tenemos salud. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa el cubano de a pie de la salud cubana? ¿Qué piensa el cubano de a pie de esos mismos médicos que van a cumplir misiones a cualquier país y cruzan cañadas, selvas,
según los dictadores, para ir a atender a un enfermo en el medio de la nada, en el medio de un mundo perdido. Porque los países capitalistas, oye, qué malos son. En los países capitalistas no hay medicina. En los países capitalistas la gente no tiene atención médica. Mira el mundo que vino, dice él, a atenderse la diabetes aquí. ¿Qué hace atendiéndose la diabetes aquí el mundo? Y el descontrol en las manitos esas. Si él estaba en Cuba, que es una potencia médica maravillosa. ¿Te das cuenta que ni ellos mismos creen en eso? Cuando Fidel se le reventó la primera tripa, llamaron al médico español. Ningún médico cubano de los que fueron preparados por las escuelas cubanas pudo tocar al viejo dictador cagalitroso. No pudo. ¿Por qué? Porque necesitaban el mejor especialista, y por supuesto el mejor especialista no era cubano. ¿Qué piensa el pueblo de Cuba de la salud pública, de la salud gratuita? ¿Qué piensan los cubanos? Cortesía de ADN, aquí lo tienen. Nos sentimos desamparados y engañados porque nosotros casi nunca tenemos médicos. Aquí no vienen los médicos. Ellos exigen, pero ahora cumplen, no cumplen. En otros países sí, van hasta pie como tengan que ir, pero aquí... Si en los países de afuera caminan cerro, río para ver un enfermo, aquí deben hacer lo mismo. Aquí en este lugar la situación es crítica, con el problema de la medicina. Aquí no se ve el médico, no se ve. Hay un solo médico en el consultorio de nosotros. Y también cuando no está de guardia, lo ponen para pepitoteo, lo ponen para otra parte. Y nosotros casi nunca tenemos médico. Como tal, yo que soy diabética, a mí me visitan mensual, que es la ley de mensualmente me visitan. Para uno ver un médico tiene que ir a Caunao y pasarme a ver si se apie, si pasa algún coche o cualquier cosa de esa, porque... Aquí no vienen los médicos. El transporte aquí son los coches. Los coches cobran 5 pesos. Los enfermos tienen que ir como está la situación de la carretera. Mucho bache, mucho hueco. Los carros no quieren llegar hasta este lugar. Las guaguas tampoco. No hay una guagua local. Es una guagua de la terminal que viene 2 veces al día. Una vez por la mañana, temprano en la mañana, a las 7 de la mañana. Y otra a la 1 de la tarde, si viene. De lunes a viernes. Quiere decir que sábado y domingo el que se enferme se lo tiene que arreglar con vos. Sí, exigen mucho. No, mira, tienes que ingresar en el hogar materno, tienes que eso, pero ellos no vienen aquí a verte. Porque yo estuve embarazada también. ¿Ven? Yo me puse de parto en el hogar materno. Me fui preparada con dolores y todo. Prevista parir y que mi familia no llegara porque mira las condiciones que estaba la carretera. Ellos exigen, pero a la hora de cumplir no cumplen. Yo estoy embarazada con la presión altísima. Y no hay metildopa. Me pusieron hidralacina. Hidralacina da un dolor de cabeza y no tenían duragina para ponerme. Los médicos no tratan a la gente como así. Algunos los tratan bien, pero algunos no. Fíjate que incluso mi papá... ¿Tú te acuerdas que Cuba donó 200 millones, según ellos, al año en Bolivia durante varios años para crear salones y consultorios y darle medicina a los bolivianos? Y esta gente, caballero, ¿esta gente en qué parte del mundo están? ¿No están dentro de Cuba? ¿Caonao no es dentro de Cuba? ¿Esa no es la parte oriental? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Cómo pueden ser tan descarados de sacar incluso esas cifras públicas cuando tienen al pueblo así, en esas condiciones? Pero no, pero vamos a hablar de la comida en el hospital materno, ya que la señora estaba hablando del hospital materno. Dice que no había duralgina para quitarle el dolor de cabeza. Señora, estuvo con suerte. Oye, navegó con suerte usted, porque en el hospital materno de Camagüey, mira la comida que le dan a la acabada de parir, a las parturas. Mira lo que tienen que comer, mira qué rico. Eso tú se lo echas a un puerco y no lo come. Te dice que no, el puerco te da así y te dice no, papi, no. Yo no me como eso. Pero sin embargo, es la comida que le dan a los pacientes en el hospital. Por culpa del bloqueo, acuérdate siempre, la culpa de todo eso la tiene el bloqueo. La culpa de eso la tiene el embargo. La culpa de eso la tienen los americanos. La culpa de eso la tiene Trump. Y la culpa de eso la tiene usted, que sigue aguantando. La verdadera culpa de todo eso la tiene usted, que sigue aguantando. El estallido social en Cuba, señores, está a punto de ocurrir.
Llevamos meses aquí hablando de la atención. Lo dijo Coco Fariñas cuando vino. Lo han dicho las personas que hemos entrevistado que recién regresan de Cuba. Lo dicen todos los líderes de la oposición.